Señal Directa. 7:46, hacemos contacto vía telefónica con David Gómez Álvarez para escuchar su comentario en esta mañana de miércoles. David, adelante, te escuchamos. Hola, Belén, buenos días, qué gusto. Saludos a ti, al auditorio de Radio Universidad y Canal 44. Pues el día de hoy, para hablar de las diputadas electas, las mujeres que serán legisladoras en la legislatura 63. Si fueran una bancada como tal, las diputadas electas tendrían casi la mayoría calificada de 2/3 partes, es decir, ocuparán casi 64% de las curules del Congreso en la próxima legislatura, la número 63. Apenas les faltarían 2 diputados varones para lograr por sí solas cambios a la Constitución local. Por razones más de circunstancia que deliberadas, pues creo que fue más un tema azaroso que intencional, el Congreso tendrá 24 mujeres diputadas, un número histórico de legisladoras que desde ahora ya se habla de un perfil feminista de la legislatura 63. Sin embargo, las diputadas no fueron electas como bancada, ni todas necesariamente comparten una agenda común o feminista. Los intentos previos para integrar una bancada de mujeres, como sucedió en la saliente legislatura 62 que está terminando, fueron un despropósito incluso machista. No será fácil, por tanto, que se articulen como un grupo parlamentario transversal que pueda impulsar agendas legislativas de género. Tendrán que hacer mucha política, no solo interpartidista para convencer a sus pares, sino sobre todo, Belén, intrapartidista para vencer resistencias patriarcales al interior de sus partidos y de sus bancadas. Solo así lograrán hacer valer una sobrerepresentación, que eso es lo que va a ocurrir en esta legislatura, pero en un contexto histórico de subrepresentación, porque siempre han estado por debajo de lo que les corresponde. Más allá de los innegables avances en los lineamientos de paridad de género, en la asignación de candidaturas, la incertidumbre democrática, me parece, fue lo que favoreció a las candidatas en esta elección. La obligatoriedad de postular un determinado número equitativo, intentando ser equitativo, de mujeres, fue un piso más parejo que propició este resultado, pero creo que también jugó a su favor lo impredecible de los resultados electorales en elecciones competidas como fueron las pasadas. Ha quedado de manifiesto que los lineamientos son una condición necesaria, pero insuficiente para lograr la paridad de género en la representación política. El primer factor que explica este resultado fue el sorpresivo triunfo de 11 candidatas postuladas por el partido Movimiento Ciudadano. Al no haber obtenido ningún diputado por el principio de representación proporcional, la bancada oficialista tendrá que elegir a su coordinador parlamentario entre los 16 diputados electos por el principio de mayoría relativo. Es decir, en una bancada donde casi 3 de cada 4 legisladores son mujeres, lo natural sería que fuera una diputada quien coordinara. Claudia Salas, Priscila Franco o Estefanía Padilla, por mencionar solo algunos nombres, tienen la capacidad para encabezar no solo la bancada naranja, sino el Congreso, como mayoría. En la bancada de la segunda fuerza política en Jalisco, Morena, también hay varias legisladoras capaces para liderar la bancada, pero todo apunta a que la coordinación estaría reservada para un viejo lobo de mar, a pesar de que son 5 diputadas de 8 curules que tiene este partido que son mujeres. En el PAN y el PRI existen también mujeres que perfectamente podrían coordinar sus bancadas, como las experimentadas Hortensia Noroña del PRI y Claudia Murguía del PAN, por mencionar a las más conocidas. En el caso de Hagamos, Mara Robles tiene tablas de sobra para coordinar el grupo parlamentario universitario, incluso para presidir al Congreso del Estado. En cuanto al Partido Verde, su única diputada, Erika Ramírez, pues será la coordinadora de este grupo unipersonal. Finalmente, en el mismo caso está Futuro, con la única legisladora electa, Susana de la Rosa, una destacada feminista que podría sobresalir incluso en la legislatura entrante, como lo hizo en su momento Pedro Kumamoto. De suerte que tanto la mesa directiva del Congreso como la Junta de Coordinación Política podrían estar integradas por diputadas.
Eso sería la culminación, Belén, de una auténtica representación política de género en las instancias directivas del legislativo. Es decir, no solo que sean mayoría en número, sino que ocupen las posiciones clave en el Congreso. Y es que nunca antes habían existido condiciones objetivas, reales, en todos los partidos, incluido Morena, para que sean mujeres quienes coordinen sus respectivas bancadas. Me parece que llegó el tiempo de una auténtica agenda legislativa feminista que se traduzca en leyes más equitativas. Y por eso creo que juntas pueden hacer historia para todos, pero sobre todo para todas las jaliscienses, más allá de militancias y adscripciones políticas. Es la hora de las diputadas al Congreso. Hasta aquí mi comentario, Belén. Muchas gracias, David. Como siempre, un gusto saludarte. Buen día. Igualmente, buen día. David Gómez.